Bienvenidos, amigas y amigos, a un episodio más de su programa Viva Mejor. Soy Javier Landívar, médico genetista, y como siempre, estamos transmitiendo en vivo y en directo a nivel nacional desde el set de televisión de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Para aquellos que no nos puedan ver desde su televisor y lo quieran hacer por medio de su teléfono inteligente o tablet, lo pueden hacer también vía streaming por www.ucsgrtv.com. Y el día de hoy, como siempre, estaremos hablando de un tema de salud de su interés. Por lo tanto, estaremos atentos a sus consultas a través de nuestra línea telefónica, el 042-22-1618, así como también por medio de nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, en @VivaMejorTV. Seguramente alguno de ustedes conoce de personas que han padecido de cáncer, o de hecho, probablemente algunos de ustedes tengan algún familiar con cáncer o les han diagnosticado cáncer. Pues bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre este tema tan importante, pero en particular nos vamos a referir a aquel cáncer que es, o que, como la gente dice vulgarmente, se hereda, ¿sí? Aunque ya vamos a aclarar que lo que se hereda no es el cáncer como tal, sino la predisposición para su desarrollo, hoy vamos a justamente a tratar todo este tema a fondo y vamos a responder cualquier inquietud que usted tenga al respecto. Y todo esto pues en compañía de un par de invitados muy especiales que se los voy a presentar, no sin antes ver esta pequeña nota que nos tiene preparado nuestro equipo de producción. Cáncer hereditario. Los cánceres son enfermedades multifactoriales debidas al efecto combinado de factores genéticos y ambientales. Una pequeña proporción, se estima que alrededor del 5% de todos los tumores, tienen un carácter hereditario. Los cánceres hereditarios son la consecuencia de mutaciones germinales en genes concretos que incrementan la susceptibilidad para padecer cáncer. Esta susceptibilidad se transmite entre los miembros de la familia de acuerdo a distintos patrones de herencia. Se hereda la susceptibilidad a padecer cáncer, lo que no implica la certeza de desarrollo en todos los casos. En general, las familias con mayor riesgo de una forma heredofamiliar de cáncer son aquellos donde aparece cáncer a una edad temprana, cáncer que se repite más de dos veces, cáncer que afecta a individuos en más de una generación, personas que tienen dos o más tipos de cáncer, un cáncer raro como el cáncer de mama masculino o el sarcoma. Amigas, amigos, estamos de regreso en su programa Vida Mejor y como les había anticipado, voy a proceder a presentarles a nuestros invitados el día de hoy. Por una parte tenemos en primer lugar a la doctora Marcy Acosta. Ella es graduada de doctora de medicina ya en la Fundación Universitaria San Martín en Colombia. Es especialista en genética médica de la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente es docente y colaboradora del Laboratorio de Biología Molecular de la Facultad de Medicina en la Universidad Católica de Cuenca. Muchas gracias, Marcy, por acompañarnos el día de hoy. Y a su vez también tenemos al doctor Agustín Rodas. Él es graduado de médico en la Universidad Estatal de Cuenca. Asimismo, especialista en genética médica de la Universidad Nacional Autónoma de México y subespecialista en padecimientos oftalmológicos de origen genético. También esta subespecialidad la realizó en la Universidad Autónoma de México. Así que, Agustín, Marcy, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Para mí, créanme que es un enorme placer estar en compañía de colegas especialistas. Los genetistas somos muy pocos en el país, en realidad. Sí. Y pues en esta ocasión estar en compañía de un par de colegas y no solamente colegas médicos genetistas, sino que además de Cuenca. Han venido a visitarnos desde Cuenca para poder acompañarnos el día de hoy. Así que muy atentos nuestros amigos de Cuenca. Por allá ustedes cuentan con un par de especialistas en genética de primera. Y pues bueno,
¿Qué les parece si, en primer lugar, pues ya que el tema de hoy es cáncer hereditario, primero definamos un poquito qué es esto del cáncer, ¿verdad? Para que quede claro, porque pues muchas veces se habla también de otro tipo de condiciones en donde hay tumores, pero que son tumores benignos. Entonces, hablemos un poquito, en primer lugar, de qué es el cáncer. Así que, Marci, ¿qué te parece si tú nos aclaras, nos especificas bien, en general, qué es el cáncer? Bueno, muchas gracias, doctor Landívar, por esta invitación y muchas gracias a todos los que nos están escuchando en este momento. El cáncer es una enfermedad crónico-degenerativa en la que encontramos una desregulación, una anormalidad en la proliferación de nuestras células. Okay. Entonces, es donde normalmente nuestra celulita debería proliferar o reproducirse de una manera, por decirlo así, normal, pero entre comillas sea loca. Entonces nos puede generar tumores, como bien dijo usted, doctor, benignos, que son los que llamamos en la población, entre comillas, buenos, y tumores que pueden ser malignos. Y en este caso, pues bueno, la preocupación principal entre todos, pues normalmente es cuando hablamos del cáncer maligno, ¿verdad? Claro. Y ahora, justamente, ¿qué es lo que lo hace maligno, Agustín, al cáncer en este caso? Claro que sí, doctor Javier, pues un placer estar en su programa y saludos pues a la bien llamada Perla del Pacífico, un placer estar en Guayaquil y a toda la teleaudiencia del país. Bueno, yo considero que se llama esto de ser maligno cuando en realidad existe una desregulación entre lo que debería pasar normalmente en esa homeostasis que debe haber o equilibrio normal de los oncogenes con los supresores tumorales y también esa desregulación entre nuestro propio genoma con el medio ambiente. Si llevamos un estilo de vida o hábitos de higiene que son más o menos que van en contra de nuestra salud, en este momento de la desregulación es cuando aparece este tipo de características malignas, por decirlo así. Y que, bueno, pues, como todos sabemos, pueden potencialmente afectar la vida o la calidad de vida de las personas e incluso pues si no es tratado a tiempo hasta llevar a la muerte, ¿verdad? Sí. Ahora, tú justamente acabas de mencionar algo sobre los oncogenes, los genes supresores tumorales. Entonces, acláranos un poquito, ¿no? ¿El cáncer entonces es o no es una enfermedad genética? Por supuesto que tiene un fondo genético muy importante y está en relación a estos dos conceptos que acaba de mencionar, oncogenes y supresores tumorales. Nosotros tenemos unos oncogenes que son los que nos permiten que la célula todo el tiempo pueda proliferar. Y tenemos unos supresores tumorales que nos permiten que se frene esa proliferación celular. De esta manera mantenemos un equilibrio en la célula. Entonces, cuando hablamos de genética en este en el fondo, en el cáncer, por decirlo así, tenemos una desregulación entre los oncogenes y los supresores tumorales. O tenemos estos oncogenes que están alterados porque hay una mutación o se nos cambia una letra por otra, y estos oncogenes todo el tiempo hacen que la célula prolifere. O tenemos una alteración en los supresores tumorales, que eran quienes nos frenaban esa proliferación celular, y pues puede llevarnos a desarrollar cáncer. Entonces, esta condición puede venir o tenemos esta alteración desde que nos estamos formando. Entonces, traemos una susceptibilidad. Y ya a medida que avanzamos, algunos factores ambientales, como pueden ser desde sedentarismo, cigarrillo, obesidad, bueno, hay muchos factores de riesgo que pueden influir. Hay una interacción entre estos factores de riesgo que sería el ambiente con esta susceptibilidad que ya traemos en los genes. Correcto. Y así podemos desarrollar un cáncer hereditario o un cáncer, por decirlo así, esporádico. De hecho, me gusta mucho esta analogía, ¿no? Es decir, nuestras células en el núcleo, en donde se encuentra nuestra información genética, digámoslo así, tienen por un lado el acelerador. ¿Cuál es el acelerador? El que hace que nuestras células, a su vez, se reproduzcan, proliferen. Y por otro lado tienes el freno, que es el que constantemente detiene este proceso, es decir, de que las células se reproduzcan, que crezcan, que aumenten en cantidad. Entonces siempre existe un equilibrio entre estos dos. A los aceleradores, llamémosle así, son los oncogenes, a los frenos, llamémosle así, son los genes supresores tumorales. Entonces cuando, digamos, haciendo una analogía con un carro, ¿no? Cuando tienes el acelerador averiado y se te queda trabado, pues el carro se va de largo y no puedes frenarlo. O asimismo te puedes quedar sin freno y va a ser el mismo resultado, pues el carro va a seguir avanzando sin control.
Pues en ambas situaciones, pues en este caso es cuando se produce el cáncer. Ahora, perdón, Agustín, ¿pero qué diferencia hay entre lo que se conoce como cáncer hereditario en este caso, ¿ya? Y el cáncer pues esporádico o no hereditario? Okay. Doctor, es importante y a nuestra teleaudiencia que sepamos que el cáncer esporádico es el más frecuente, el que vemos en la población, ¿no? Y tiene ciertas características importantes. Generalmente ponemos un punto de corte, sobre todo en la edad. Ahí es donde debemos centrarnos muchísimo, porque se considera un cáncer esporádico ya si aparece a una edad de 50, 55 años o más. Pero el cáncer hereditario tiene esa particularidad, ¿no? Que generalmente aparece en edades más tempranas. Correcto. Y tiene esa característica también de ser un poco más agresivo que el cáncer esporádico en general. Y yéndonos a términos un poquito más profundos y moleculares, podemos decir que el cáncer esporádico es aquel que tiene una mutación somática. Eso quiere decir que solo el tumor o solo el tejido tuvo estas mutaciones. O sea, nosotros no nacimos con esa mutación. Pero en el cáncer hereditario nosotros nacemos y ya traemos esa mutación en el gen y por lo tanto traemos la susceptibilidad para desarrollar cierto cáncer. Perfecto. Entonces queda claro que uno puede transmitir, o sea, una persona, por ejemplo, cuando estamos hablando del cáncer hereditario, uno puede transmitir a su descendencia la susceptibilidad, como tú bien dices, la predisposición para desarrollar el cáncer. Y no quiere decir esto pues que uno si lo transmite o lo hereda a su descendencia, quiere decir que su descendencia va a tener necesariamente o de manera obligatoria el cáncer. Es decir, yo quiero dejar esto muy claro, ¿no? Porque pues a veces se dice cáncer hereditario y la gente ya piensa que pues si papá tuvo cáncer, hijo obligatoriamente va a tener cáncer y así por el estilo. Y no necesariamente es así. Hay dos componentes muy importantes que juegan aquí un papel para que aparezca el cáncer. Por una parte, el componente genético, que juega el papel predisponente, y el componente ambiental, que juega el papel desencadenante. Ahora, Marcy, si una persona tiene el componente genético, ¿sí? Si tiene la predisposición, ¿ya? ¿Cuáles son esos factores ambientales que podrían eventualmente desencadenar el cáncer? Ok, como habíamos mencionado ahorita, influye un poco el sedentarismo, influye la obesidad, influye el cigarrillo, influye también, bueno, sí, en parte la falta de ejercicio, algunas terapias hormonales también, dependiendo, bueno, del tipo de cáncer, pero en general como que estos factores son los que más se relacionan. Correcto. De hecho, aquí también quiero yo comentar algo porque normalmente, pues, las personas ahora quieren todo resolverlo con la pastilla milagrosa, con el suplemento y demás. Y en realidad, si nos ponemos a analizar, ¿ya? Todo lo que nos está enfermando, no solamente con cáncer, sino todas estas condiciones como la diabetes, hipertensión y demás, ¿ya? Son el producto básicamente de nuestros hábitos. Es decir, nuestros genes, nuestra información genética es el resultado de nuestra evolución, ¿verdad? Es decir, de lo que eran nuestros ancestros, ¿ya? Y es algo que se dio en millones de años, pero de repente las circunstancias han cambiado de manera muy radical en las últimas décadas, me refiero en la humanidad, ¿ya? Cómo comemos, ya no comemos como comíamos, ¿ya? Ya no hacemos lo que hacíamos y ahora estamos expuestos a un montón de sustancias que antes no estábamos expuestos. Entonces, sobre esto y mucho más, pues, mis amigas, amigos, en unos pocos minutos, o al regresar de este pequeño corte comercial, seguiremos hablando aquí en su programa Vida Mejor. Así que no se nos vayan. Thank you.
Amigas, amigos, estamos de regreso en su programa Vida Mejor, hoy hablando sobre el cáncer hereditario en compañía del doctor Agustín Rodas y la doctora Marcy Acosta, ambos médicos genetistas cuencanos que hoy nos han venido a visitar justamente para compartir con nosotros sus conocimientos y poder aclarar cualquier cosa que ustedes tengan sobre, con cualquier inquietud que ustedes tengan sobre este tema, que recuerden que lo pueden hacer o pueden expresar a través de nuestra línea telefónica, el 042-22-1618, o por medio también de nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, en @VidaMejorTV. Bien, en el bloque anterior estuvimos hablando un poquito sobre qué es el cáncer, concretamente qué es el cáncer hereditario, y ya quedó establecido pues que lo que uno puede heredar en realidad es la predisposición para desarrollar este tipo de condiciones y que pues esto tiene que estar sumado a una serie de factores ambientales desencadenantes para que aparezca el cáncer. Y pues precisamente sobre este tema vamos a seguir hablando a lo largo de nuestro programa. Y ¿qué les parece si ahora leemos algunos enunciados que nuestro equipo de producción nos tiene preparados para determinar si se tratan de mitos o de verdades? Así que vamos a leer el primero. ¿Qué les parece? Claro que sí. Dice, si ese cáncer apareció en la familia, es muy poco probable que alguien más lo presente. A ver, Agustín, entonces, supongamos que tenemos una familia, una persona en la familia tuvo, por ejemplo, cáncer de colon. Entonces ya esa persona se vio afectada, el mito es, ¿será que como ya alguien lo tuvo, ya nadie más lo va a tener? ¿O es exactamente al revés? ¿Cómo es la cosa? Es totalmente lo contrario, doctor. Sí. Cuando un cáncer se presenta en la familia y cuando tiene estas características de ya no solamente haberse presentado en un familiar, sino que ya se ve en generaciones, que se ve que está apareciendo sobre todo en personas, digamos, jóvenes, y que los tratamientos cada vez se vuelven un poco más complicados de abordarlos, en este caso es más bien lo improbable es que no se presente en la familia. O sea, lo más probable es que sí se vaya a repetir en la familia y que debemos llevar estos términos de prevención que al ratito vamos a hablar. Por supuesto que sí. Ahora, Marcy, y cuando yo dije cáncer de colon, ¿verdad? ¿Pero necesariamente tiene que ser un solo tipo de cáncer o puede ser que cuando hablamos de cáncer hereditario dentro de una misma familia hayan distintos tipos de cánceres? Me refiero a que uno afecte el cáncer, la mama o el ovario o el útero, qué sé yo. Así es, cuando hablamos de cáncer hereditario o también tenemos el cáncer familiar, tenemos que hay diferentes tipos de cánceres que pueden haber en la familia. Esta razón es porque el gen, por ejemplo, un gen causante, en este caso, como había puesto el doctor, el cáncer de colon, ¿no? Este gen también puede tener afección a nivel gástrico, a nivel renal, a nivel cerebral. Entonces puede afectar otros órganos y manifestarse en otros familiares con otro tipo de tumor. Esto quiere decir que puede haber un cáncer de colon y de repente otro familiar que tenga cáncer gástrico, otro que tenga cáncer de ovario, cáncer de endometrio, en este caso. Entonces sí pueden haber otros tipos de cánceres. Y esto es súper importante pues porque la gente a veces dice, bueno, tuve un familiar que tuvo, por ejemplo, cáncer de colon. Y se focaliza únicamente en el colon, cuando en realidad, si ya tienes la predisposición para tener cáncer, puede este cáncer aparecer en más de un lugar. De ahí la importancia de detectar tempranamente esta predisposición y en función de esto, pues, poder hacer eventualmente los estudios de screening para detección temprana y, por supuesto, tomar medidas para prevenir, que, como ya lo anticipó Agustín, pues, vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Hasta eso, ¿qué les parece si leemos el siguiente mito o verdad? Vamos a ver. Dice, en Ecuador no se realizan estudios genéticos moleculares para hablar de este tema. Ese realmente es uno de los mitos más a desmentirlo. ¿Tú qué opinas, Agustín? ¿Será cierto esto o no? Más bien, al tratarse de genética, una especialidad que está surgiendo con mayor fuerza en el país, yo creo que sí, en realidad antes no se contaba con eso, pero hablemos de 5 años para atrás, ¿no? Ahorita ya existen los conocimientos, estamos enfocando desde la parte clínica sobre todo, para poder enfocar muy bien la solicitud de estos estudios para que no haya un incorrecto seguimiento de estos pacientes. Y más bien ahora se ha venido con mucha más fuerza, los estudios moleculares ya se están ofreciendo. De lo que conozco en instituciones públicas, Solca Cuenca
lo estamos realizando, sobre todo para mama, con miras a hacer de otros tipos de tumores. Correcto. Pero en la parte privada, digamos, o particular, también los estamos ofreciendo. Ya hemos conversado un poquito del tema y los estamos ofreciendo pues para la gente también que pues no va tal vez a Solca porque tienen ese cierto medio, a veces en la parte privada es un poco más cómodo para ciertos pacientes. De hecho ahí yo voy a aportar con algo más, porque efectivamente una creencia muy popular es que el tema de los estudios genéticos, primero que aquí en el Ecuador no existen, y lo segundo es que son muy caros, básicamente pues uno no tiene suficiente dinero para acceder a ellos. Y pues es verdad que en el pasado, estamos hablando ya de hace unos 10, 20 años atrás, pues los estudios que se realizaron, como mucha gente debe de conocer, del genoma humano y demás, costaron billones de dólares, pero pues la tecnología ha superado muchas barreras, pues, y la masificación de este tipo de estudios también ha hecho pues que los costos se reduzcan de manera importantísima, al punto pues que ahora tienen valores que están al alcance del bolsillo de la mayoría, ¿no? Entonces, eso número uno. Y número dos, pues, efectivamente, como lo explicó Agustín, pues aquí en el Ecuador, hasta hace pocos años atrás, efectivamente no había mucha disposición de este tipo de análisis, pero actualmente ya lo existen, ya sea que sea a través de laboratorios locales o que muchas veces hay asociaciones en donde pues envían a laboratorios mucho más grandes a nivel mundial, que son los que reciben la mayor parte de las muestras de muchos países, dado pues que justamente para tratar de abaratar los costos, lo que se hace es centralizar este tipo de estudios, ¿ya? Pero también se lo puede hacer tranquilamente. Y lo mejor de todo es que la muestra que se puede obtener es una muestra de incluso de saliva o un hisopado bucal, así que es extremadamente fácil de recolectarla, ¿no? Sí. Bien, vamos a leer el siguiente mito o verdad. Vamos a ver. Dice, no existen formas de prevenir el cáncer en personas sanas antes de presentarlo. A ver, ¿qué opinas, Marci? Es decir, una persona, supongamos, tienes el antecedente familiar, se hizo la prueba genética, sabe que tiene riesgo. La pregunta es, ¿esa persona que sabe que tiene riesgo puede prevenir el cáncer antes de presentarlo o no? En parte, prevenirlo sería una palabra en la que decimos, o sea, no va a tener este cáncer si yo le hago este tipo de intervención. Ajá. Y ese es el problema que se tiene. Sí puedo reducir un riesgo, sea, digamos, en el caso de cáncer de mama, ¿no? Tengo familiar en primer grado, digamos, mamá que tiene cáncer de mama. Entonces, y tiene tiene la mutación en el gen. Ajá. Entonces, sus hijas pueden hacer o tener este riesgo de haberlo heredado y se le puede ofrecer una cirugía profiláctica, que sería retirar, en este caso realizar la mastectomía profiláctica. Pero ¿esto qué pasa? Nos reduce el riesgo, pero aún nos queda un porcentaje de que lo pueda desarrollar, que sería el porcentaje de la población general. Correcto. Es decir, estamos hablando, por ejemplo, de lo que hizo Angelina Jolie, que fue una situación muy sonada a nivel mundial, pues cuando ella se enteró que tenía esta predisposición para desarrollar cáncer de mama, pues se hizo la mastectomía. Ahora, ¿qué les parece si atendemos una llamada que tenemos en este momento? Hola, muy buenos días. Buenos días, doctor Landívar. Mucho gusto de saludarlo y felicitándolo por el programa. Mire, tengo una inquietud. Hay personas que aún siendo jóvenes les ha dado cáncer y han sido curadas. Aparentemente han pasado 10, 15 años y el cáncer les vuelve. No a todos, ¿no? Pero a algunas personas sí. ¿Hay algo genético allí? Esa es mi preocupación. Me gustaría que me contestaran y muchas gracias por atenderme. No, gracias a usted por confiar en nosotros. Pues, de hecho, la inquietud de nuestra querida amiga es muy buena. Muy buena. ¿Tú qué opinas, Agustín? Y yo creo que tenemos, en el caso de la pregunta de la televidente, dos escenarios en los cuales puede ser que a esta persona que le dio el cáncer pudo haber tenido el cáncer, se curó de este cáncer, pero en cierto momento no se detectó
que existía ya una cierta progresión de este cáncer, okay, y no lo detectaron de una manera adecuada, no se le dio un tratamiento adecuado, aunque la mayoría de las veces siempre se trata de ser un poco más agresivo que lo que tiene, ¿no? Ese sería el primer escenario, y que fue una metástasis de otro lado, a la otra mama o en otro tejido. Correcto. Ese es el primer escenario. Y el segundo escenario sería que sí, justificadamente tenemos el tema genético, en el cual no se hizo una prevención adecuada tanto en familiares como en el propio paciente, como bien mencionaban, por ejemplo, en colon, que se puede tener después a estómago, incluso a mama en algunos síndromes hereditarios de cáncer, pero que sí se tuvo, no se hizo una correcta prevención y aparece un segundo tumor primario, que eso es bien frecuente en el cáncer hereditario. El segundo, tercer tumor primario que van apareciendo en diferentes tejidos, son los dos escenarios. Es decir, aquí lo importante es que una vez que se detecta que una persona tiene la predisposición heredada para la aparición del cáncer, pues esa persona prácticamente tiene que tener un plan, ¿sí?, de vida, ¿ya?, en donde pues tiene que estar consciente que pues a través de ciertas recomendaciones que más adelante hablaremos, puede detectar tempranamente y tratar, ¿ya?, aquellos tumores, ¿ya?, cancerígenos que aparezcan, ¿verdad? Porque bueno, como tú bien lo dices y como la amiga televidente en este momento lo mencionó, puede ocurrir, sí, que una persona tenga cáncer, se dé tratamiento para ese cáncer, de hecho, muchas veces un término que usan mucho los oncólogos es que entra en remisión. A ellos no les gusta decir mucho que está curado, sino en remisión, ¿de acuerdo? Pero igual, pues uno requiere hacer un seguimiento periódico a esa persona, porque siempre existe, sobre todo en el cáncer hereditario, pues esta probabilidad de que vuelva a aparecer otro cáncer. Muy bien, muy bien, muy interesante. Bien, vamos a continuar viendo nuestros mitos. Vamos al siguiente. Las personas buenas nunca tendrán cáncer. Bueno, esto va en torno al hecho de pues, que muchas veces se relaciona el cáncer como una forma de castigo, ya, otras veces karma, otras veces en función de pues, que tus malos actos pues, se revierten en la parte celular, digamos, y que por eso aparece el cáncer. ¿Ustedes qué creen? ¿Eso tendrá o no tendrá algo de cierto? La verdad es que cualquier persona está en riesgo de padecer cáncer. O sea, no significa que porque sea en términos buena o mala vaya o no a tenerlo. Y esto es muy cierto. Anteriormente en la Biblia se veía esto, que el tener una enfermedad muy grave o cáncer era una maldición. Pero actualmente ya con todos los avances tecnológicos, sabemos que a cualquier persona puede estar afectada de cáncer, entonces no importa este término de que sea una persona buena o mala, o sea, la genética aquí juega un rol muy importante. Y si a esa persona justamente, infortunadamente, le tocó pues esta alteración genética, pues no podemos hacer más, o sea, nos toca tener esta susceptibilidad. Así es, así es. No sé si quieres aportar algo tú más, Agustín. No, pues ¿no? Nada más que los somos buenos o malos. En mi familia, por ejemplo, yo tenía un pariente de mi mamá, en el que él era cura, imagínense. ¿Ah, sí? Y pues nada que ver, él falleció con cáncer de estómago. Solo para poner un ejemplo, que ver. Ahora, yo sí quiero aportar algo más en este tema cuando regresemos del corte, porque lo que sí puede efectivamente afectar, ¿ya?, a la expresión incluso de nuestros genes y a la predisposición del cáncer es nuestra mente. Así que si tienen alguna inquietud al respecto de esto, recuerden que estamos atentos a sus consultas por el 042-22-1618. Enseguida regresamos con más de su programa Vida Mejor.
Amigas, amigos, estamos de regreso en su programa Vida Mejor, hoy hablando sobre cáncer hereditario. Pues bueno, en el bloque anterior estábamos comentando un poquito sobre los mitos y verdades que hay en torno a este tema y pues les había ofrecido que les voy a explicar cómo esto de la mente puede efectivamente afectar la aparición de células tumorales cancerígenas. Pues bueno, se les explico de manera muy sencilla. Nosotros actualmente estamos captando como que si fueran amenazas cosas que no lo son. Nuestros ancestros, ¿ya? Cuando veían un tigre dientes de sable, pues lo que hacían era asustarse y salir corriendo, ¿ya? Nosotros ya no tenemos este tipo de animales o depredadores que nos puedan afectar, pero lamentablemente estamos constantemente captando como amenazas cosas que en realidad no son amenazas para nuestra vida. Por ejemplo, cuando estamos en medio del tráfico, preocupados porque vamos a llegar tarde a nuestro trabajo, ¿y qué ocurre con esto en el tiempo? Nos estresamos, ¿no? Entonces, si ese estrés se mantiene sostenido en el tiempo, el estrés causa muchos cambios a nivel metabólico e incluso en el sistema inmunológico que hace que pues esas células cancerígenas que por ahí pueden estar pululando, pues de repente pues tomen cancha, ¿ya? Comienzan a crecer y proliferen y se desarrolla esta enfermedad. Entonces, el manejo del estrés es muy importante. Es otra de las recomendaciones, además de la alimentación, el ejercicio y otras cosas de las que hablaremos en unos minutos más. No sin antes atender esta llamada que tenemos en espera. Hola, muy buenos días. Sí, buenos días, doctor. Bienvenida, mi amiga. Al respecto que ustedes dijeron antes, que se viene a través de la Biblia los avisos que serán las personas injustas y resentidas están más propensas para el cáncer. Y la Biblia no falla. Una. Ahora, mi pregunta es, ¿se extiende eso de generación en generación o alcanza, por ejemplo, de la bisabuela a la bisnieta? Y de hecho justo es lo que estaba yo comentando en relación al estrés, lo que hablamos de la Biblia. Claro que la Biblia expresa las cosas de una manera justamente para llegar a todos, ¿no? Y yo lo estaba comentando de una forma un poquito más médica. Pero efectivamente una persona que es resentida y demás, ¿cómo vive? Pues una vida estresado. De estrés, estresado. Y eso obviamente que lo va a predisponer a desarrollar cáncer. Sin embargo, hay que tener claro una cosa, ¿no? Hay personas que son buenas, ya, en el sentido de que tienen actos bondadosos y demás, pero que a pesar de eso viven estresados, ya, preocupados. Y es esa preocupación la que pues muchas veces ayuda o predispone al desarrollo del cáncer. ¿Okay? Y bueno, y la otra era la pregunta de nuestra amiga es, ¿hasta qué generación podría esta predisposición realmente afectar a una familia? Agustín. En esta situación, yo creo que pues todo parte de la predisposición, de las mutaciones genéticas, de esta herencia al azar que tenemos. La mayoría de los síndromes de cáncer hereditarios tienen una herencia autosómico dominante. Eso quiere decir que con cada embarazo que tiene cada persona con cáncer o con la susceptibilidad, está jugándose un volado de una monedita, o es cara o es sello, ¿no? Entonces, de esa, más bien de ese azar, se continúan las generaciones, y si tocó el sello, por decir, el sello pues se continuará a la siguiente generación, asimismo en un riesgo del 50%. Eso es hasta que pare y que tocó el otro lado de la moneda. Es decir, supongamos, ¿no? ¿Quieres quería agregar que, bueno, por un lado está esto del cara y sello, pero una cosa, como habíamos dicho, es una susceptibilidad. O sea, yo heredo o tengo esta alteración genética, pero la probabilidad de que yo desarrolle completamente el cáncer depende del tipo de cáncer. ¿Esto qué quiere decir? Pongamos un ejemplo de retinoblastoma, un tumor del ojo, ¿no? Que se da más que todo en niños. En este cáncer, que también es, como decía el doctor Agustín, tiene un modelo de herencia autosómica dominante, o sea, presentaba un 50% de que lo tenga, 50% de que no lo tenga, pero la probabilidad de que se desarrolle teniendo la mutación es hasta del 90%. O sea, que hay un 10% en el que yo, aún teniendo la mutación, pueda que no lo desarrolle, pero sigo en riesgo. Entonces, sí, habrían generaciones en las que de repente sí estén afectados unos y otros, aunque tengan la mutación, no lo desarrollen. Entendido. Eso es muy importante. Y quiero también comentar algo, pero tenemos una persona que nos está esperando y siempre vamos a darle la prioridad a nuestros amigos televidentes para atender sus consultas. Hola, muy buenos días. Muy buenos días.
días, doctor Javier. Bienvenido. Tengo una pregunta que me ha asaltado desde hace algún tiempo. ¿Existe al momento una ola de propaganda que promociona un sinnúmero de productos que previenen la aparición de cáncer y algunos hasta curan, según esta propaganda? Especialmente el de próstata. A criterio de los doctores, ¿tiene algún valor estos productos? Estamos ante un flagrante acto de publicidad engañosa. Gracias y felicitaciones por el excelente programa que ustedes tienen. Gracias. Muchísimas gracias a usted por confiar en nosotros. Y bueno, yo creo que es una inquietud muy pertinente, efectivamente. Sí, vale. Me gustaría conocer la opinión de ustedes al respecto, Agustín. Claro que sí. Muchas gracias por la pregunta. En este caso, la publicidad, como bien se dice, ¿no?, trata de vender lo que puede. Y en realidad se ha hecho mucho énfasis en muchos productos, a veces naturales, a veces no naturales, que pueden prevenir o detener el cáncer. Realmente no hay nada en estudios propiamente que se hayan hecho randomizados y que estén completamente aprobados en los que se tenga esto. Por eso es que la quimioterapia y la radioterapia no se ha dejado el desuso. Por eso es que existen estos institutos que se dedican más a cáncer todavía. Y yo considero que más bien es publicidad. La publicidad lo que trata de captar y lo que tratan de llegar es un poquito al estrés, a la parte del estrés oxidativo que tiene el tejido como tal cuando existe un cáncer, pero no existe nada curativo o preventivo que se conozca por medios de investigación a la fecha. Marcia, ¿tú quieres comentar algo más? Totalmente de acuerdo con el doctor Agustín. O sea, para este tipo de información debemos basarnos en si hay o no estudios realizados. Evidencia, o sea, ¿qué dice la evidencia científica? Uh-huh. Y la verdad, la mayoría de productos que yo conozco, por lo menos, todos están orientados a disminuir el estrés, como dice Agustín. O sea, el estrés oxidativo. El estrés oxidativo. Y de ahí parte también que algunos productos naturales o frutas, por ejemplo, que dicen, no, que si como, no sé, más fresas o estos productos verdes. Se me olvidan las verduras porque no me gustan mucho. Bueno, que también pueden disminuir el estrés oxidativo. Entonces, pueden disminuirlo, pero no nos puede prevenir un cáncer como tal. Puede ayudar como un factor protector, entre comillas, pero no hay evidencia científica. Claro, y bueno, yo aquí también voy a aportar algo más. ¿Cuál es el asunto? Pues, ¿a qué nos ha acostumbrado la industria farmacéutica y otras industrias más? ¿Ya? Nos ha acostumbrado a que, pues, con la pastillita mágica, con eso prevenimos o resolvemos. Y en realidad, en el caso del mantenimiento de la salud y en la prevención de condiciones, no solamente del cáncer, sino de otras, como por ejemplo la diabetes, la hipertensión y demás, el asunto no es tan sencillo como tomarse una pastillita, sino volver a nuestras raíces en el sentido de cómo tenemos que alimentarnos y qué es lo que tenemos que hacer, ¿ya? Lamentablemente, pues la humanidad ha sufrido un cambio en las últimas décadas muy importante en los hábitos de alimentación y pues también en la actividad física. En el pasado, nuestros ancestros, para poder ingerir un alimento, tenían que caminar o recorrer kilómetros para cazar la presa y poder alimentarse. Ahora nosotros solamente tenemos que caminar desde el sofá hasta el refrigerador. Entonces, la vida sedentaria, la mala alimentación, la exposición a tabaco, alcohol, y pues sumado pues al estrés, como ya lo expliqué, todas esas son cosas que afectan la expresión de nuestros genes y nos desencadenan un montón de enfermedades. Entonces, si realmente uno quiere prevenir no solamente el cáncer, sino muchas otras condiciones, lo que uno tiene es que tomar acción en sus hábitos, más que buscar algún tipo de medicamento, pastilla, o suplemento, pastilla. Pues bueno, dicho esto, vamos a hacer una pequeña pausa. Amigas, amigos, no se vayan. Enseguida regresamos con más de su programa Vida Mejor.
Amigas, amigos, estamos de regreso en su programa Vida Mejor, hoy hablando sobre cáncer hereditario en compañía del doctor Agustín Rodas y Marci Acosta, ambos médicos genetistas. Pues bueno, en este bloque quisiera pues comentar un poquito, pues ya está aclarado el tema de qué es el cáncer, qué es el cáncer hereditario. Está claro pues que lo que se puede heredar es la predisposición para desarrollar esta condición y que tenemos ahora la capacidad de, a través de estudios genéticos que están disponibles en el Ecuador, detectar si alguien tiene o no esta predisposición. ¿Okay? Ahora, ¿cuál es el siguiente paso, Agustín? Una vez que una persona se hace ese estudio y supongamos que le sale positivo el riesgo para un determinado tipo de cáncer. Claro que sí. En este caso lo que amerita es, tenemos ya una alteración genética plasmada en un papel, ¿no? Uh-huh. Ya no nos basamos en lo empírico, en lo que se dice de la enfermedad, uh-huh, sino ya tenemos el resultado del gen que lo leímos letrita por letrita en nuestro paciente, ¿sí? Okay. Uh-huh. Lo tenemos ahí. Entonces, objetivamente tenemos que ir con tanto el paciente como con sus familiares, inicialmente con los de primer grado, pero sin olvidarnos de los más lejanos, uh-huh, también, los primos, los tíos, abuelos, etcétera, ¿no? Y en este caso lo que amerita es darles los temas preventivos. Uh-huh. ¿Qué indica esto? De que si es que vemos, es un ejemplo, cáncer de mama en una persona y lo vemos ya en la familia, en este caso lo que vamos a hacer es tamizar, uh-huh, tamizar tanto en esta persona que se diagnosticó de cáncer, uh-huh, la vamos a tamizar la otra mama, si acaso, vamos a tamizar tejidos que están involucrados, uh-huh, con ese, uh-huh, propio gen que ya lo tenemos en el papelito, uh-huh, ejemplo, en la mujer vamos a tamizar páncreas, vamos a tamizar tiroides, no con el fin de querer asustar al paciente, uh-huh, ¿no? Sino con fines preventivos de decir, bueno, hay un riesgo un poquito elevado de que también en otro tejido se presente el tumor. Entonces, por lo tanto, vamos a hacer estudios de sangre, de, uh-huh, imagen. Uh-huh. Las revisiones van a ser periódicas, un poquito más estrechas. Uh-huh. Vamos a vernos más frecuentemente con el oncólogo, con el oncocirujano, para que en este tema nos anticipemos, siempre estemos, uh-huh, un paso por delante del cáncer. Correcto. Uh-huh. Y por otro lado, uh-huh, bueno, aparte de hacer esto individual, ¿no?, en el paciente, debemos identificar a los familiares en riesgo. Uh-huh. Entonces, en este caso, debemos ver hijos, uh-huh, hermanas o hermanos, dependiendo del tipo de cáncer que estemos hablando. También podemos ver algunos primos o primas. Bueno, hay que hacer todo el árbol genealógico, claro, y ver quiénes probablemente están en más riesgo. Entonces, se les ofrece esta misma prueba genética, uh-huh, si ellos desean realizarla, con el fin de ver si tienen o no la alteración genética. Correcto. Y si pueden llevar una prevención adecuada. Uh-huh, uh-huh. Esto como que nos lleva más a que pueda ir oportunamente a un, uh-huh, especialista, uh-huh, y de esta forma detectarse en manera oportuna pues un tipo de cáncer. Correcto. Entonces, para esto también nos sirve para identificar a familiares en riesgo. Es decir, en otras palabras, esta prueba genética, ¿sí?, este estudio, ahí sí estamos hablando de un estudio de ADN, que como ya lo mencionamos, a veces puede hacerse incluso con una muestra de saliva, siempre tiene que después estar acompañado del asesoramiento, uh-huh, genético. Y eso lo hace pues un genetista. Y ese asesoramiento genético implica no solo la explicación del resultado del estudio, uh-huh, sino además pues bueno, una serie de recomendaciones en función de el manejo multidisciplinario que hay que dar en, uh-huh, este tipo de casos, ¿no? Porque, sí, pues como estamos hablando en este ejemplo de cáncer, pues obviamente tiene que participar oncólogos y demás, sí, para la detección temprana e incluso para la prevención, ¿de, uh-huh, acuerdo? Ahora, cuando me sale un resultado de esto, ¿no?, pues, ¿qué es lo que me aparece? Un porcentaje, de una probabilidad, ¿verdad?, de que aparezca un tipo de cáncer. Y yo lo que quiero es aterrizar un poquito esto a la parte real, ¿no? Entonces, supongamos que alguien tenga, qué sé yo, un riesgo de cáncer para desarrollar un problema a nivel prostático, ¿sí? Uh-huh. Entonces, si alguien tiene, por ejemplo, un 30% de riesgo para cáncer de próstata, uh-huh, y si tomamos en cuenta que la población general tiene un riesgo de alrededor de 15, ¿ya? Uh-huh. ¿Eso es mucho? ¿Eso es poco? ¿Cómo es la interpretación? Porque yo podría decir, tengo 30%, entonces quiere decir que este 70%, pues de no tenerlo, ¿no? Entonces, uh-huh, estoy tranquilo. Claro. Pero si la población general tiene 15% de riesgo y una persona, uh-huh, tiene 30%, ¿eso, uh-huh, es bueno o es malo?
Yo creo que ahí nos ponemos igual dos escenarios. El escenario de que somos el médico. En ese caso, el médico, bueno, en mi caso particular, yo lo hago como si fuera el fin del mundo, ¿no? Sí, yo sí le pongo mucho énfasis en el riesgo porque pues no quisiéramos ese contexto para el paciente. Pero realmente el que toma la decisión, el que toma la decisión incluso de venir a una siguiente cita con genética, con oncólogo, con endocrinólogo, etcétera, toda la decisión y la percepción de ese riesgo aumentado es del paciente y de su familia. Nosotros cumplimos con decirle, ¿sabe qué? El riesgo de próstata, el ejemplo, se le duplicó. Yo tengo un 15%, usted tiene un 30%. Y yo le digo los riesgos que existen, el peligro de presentar el cáncer o la susceptibilidad, pero quien toma las decisiones, incluso de hacerse una cirugía, de retirarse un tejido, o lo que hemos visto también en, de dar quimioprevención, sin tener el cáncer, se hace en quimioterapia, esa la toma totalmente el paciente y su familia. A eso quería llegar, es que el tema del asesoramiento genético siempre va a ser un tema... no directivo, asesorar implica proporcionar la información, ¿sí? Y va a ser finalmente el paciente el que tome la decisión, porque yo dije cáncer de próstata, pero puede haber sido cáncer de pulmón y puede ser una persona fumadora, ¿no? Entonces, pues, no es lo mismo fumar, ¿ya? Y estar por la vida sin saber cuáles son tus riesgos, ¿ya? Y otra es fumar y saber que tienes un riesgo elevado de desarrollar cáncer de pulmón. Entonces, pues ahí te la estás jugando doblemente. Porque, ¿qué es lo que dice mucha gente fumadora? Que conocen a fulanito, a menganito, que han fumado durante toda su vida pues, y nunca desarrollaron cáncer. Sí, pero en este caso estamos hablando de que esta persona en particular está fumando, tiene además riesgo de cáncer de pulmón. Entonces, pues ahí está... prácticamente pues desencadenando una situación con mucha más probabilidad. Bien, ahora, Marcy, una vez que proporciona el asesoramiento, el paciente pues asume los riesgos, decide qué actitud tomar frente a esto, pues por ejemplo, lo del caso de Angelina Jolie lo quería mencionar porque pues fue algo muy sonado a nivel mundial y ella tomó pues la decisión de hacerse una mastectomía, luego también de sacarse los ovarios. Realmente, por ejemplo, en el caso particular de cáncer de mama, ¿será que todas las mujeres tienen que hacerse una mastectomía o no? Pues depende. Depende, ¿verdad? Depende, no Eso todas. Es importante porque... No todos los casos son iguales. Eso Exactamente, es lo que no todos requieren de esta mastectomía, bueno, no sé si refiere a la profiláctica. La profiláctica, sí. Sí, no todas la requieren. Depende mucho del tipo de mutación que se tenga. Depende también de, en este caso, bueno, si estamos hablando de cáncer hereditario, dependerá de la edad también de aparición del cáncer en el familiar. Entonces, creo que es una decisión que no toma solo el genetista, de hecho, sino es con el equipo multidisciplinario, ¿no? Entonces, es el oncólogo, con el radiooncólogo, con el cirujano, bueno, todos los que participan en este equipo. Entonces, aquí lo que se debería hacer es más bien un seguimiento muy estricto en estos pacientes y ya ver si, seguimiento estricto me refiero ya así con incluso resonancias, ojalá, o ecografías a nivel de mama, para detectarlo a tiempo. Pero no siempre requieren una mastectomía profiláctica. Claro. Es que quería aclarar esto porque como el tema de Angelina Jolie fue tan sonado, pues muchos han de pensar que, bueno, si yo me puedo hacer ahora el mismo estudio que se hizo Angelina Jolie, está al alcance de mi bolsillo, querrá decir que entonces que yo, si me sale positivo, tengo que sacarme las mamas. Y no, eso fue una decisión que ella en particular tomó luego de conocer los riesgos. Pero como tú bien lo dijiste, ya depende, es del paciente. El equipo multidisciplinario alrededor lo que le va a decir, ok, estas son las opciones, ¿ya? Este es el riesgo y en función de eso, pues, ya será responsabilidad del paciente, de la persona que en este caso se ha hecho el estudio, pues, asumir qué riesgo, ya, su riesgo y pues qué decisiones va a tomar. Por supuesto, siempre con el acompañamiento médico que corresponde, ¿no? Siempre. Lo importante aquí es que todos ustedes, amigos televidentes, tienen que saber que para este tipo de situaciones existe y va a existir un acompañamiento por parte de médicos que no solamente lo van a asesorar
y a darle las recomendaciones más pertinentes, pues, sino también va a dar otro tipo de apoyo. Por ejemplo, en el tema del cáncer de mama, el apoyo psicológico es sumamente importante, pues, porque, bueno, ya, son situaciones que por obvias razones pues pueden afectar el estado emocional de las personas y demás. Entonces, y es una cosa que también quiero difundir, porque como aquí estoy, ya que estoy con colegas genetistas, pues ya la genética es una especialidad transversal, ¿ok? Nosotros, los médicos genetistas, participamos siempre en conjunto con todas las especialidades, oncólogos, neurólogos, oftalmólogos, cardiólogos y demás. Exacto. Sí. ¿Por qué? Porque los genes en realidad están en nuestras células. Exacto. Así que justamente aprovecho esta oportunidad para dar un poco a conocer nuestra especialidad, ¿ya? Y para, pues, finalmente agradecerles que nos hayan acompañado el día de hoy. Agustín, Marcy, pues ha sido un placer realmente tenerlos aquí y que pues hayan compartido sus conocimientos. Y a ustedes, amigas, amigos, recuerden que si llegaron un poquito tarde a este episodio, pueden ver el reprise a partir de las 7 de la noche. Y como siempre, mañana pues tendrán otro episodio, el día lunes, otro episodio de su programa Vida Mejor a partir de las 9 de la mañana aquí en vivo y en directo por su canal universitario. Soy Javier Landívar, su médico en casa. Nos vemos pronto. Uh-huh.